Soy el doctor Osvaldo Rubiolo y quiero explicar una serie de situaciones muy ilógicas y anómalas que me vienen pasando desde el año 2018, más precisamente desde febrero de 2018, donde me divorcio de mi ex mujer. Ese mismo año, en agosto, ella con un grupo de personas hacen ingreso a mi domicilio particular en Córdoba, mientras yo estaba en la ciudad de San Francisco, con un grupo de personas allegadas a ellos, y hacen una sustracción de todos los objetos que hay en la casa. Es un robo premeditado, empoblado y en banda. ¿Por qué premeditado? Porque esperó que yo me viniera a la ciudad de San Francisco para, con un grupo de gente donde había familiares empoblado, por eso digo, en banda y agravado, porque había menores, utilizando distintas camionetas, sacaron todos los objetos, hasta rompieron los cables de la luz. Lo fundamental en todo esto es que no solamente los objetos, sino que me sustraen el título de médico, dos títulos de psiquiatra y también historias clínicas. Todo eso es extremadamente grave porque es lo que a mí me habilita a trabajar, pero fundamentalmente las historias clínicas, donde está la vida privada de cada paciente. Por lo tanto, me pregunto, ¿dónde están los títulos? ¿Dónde están las historias clínicas? ¿Y por qué de alguna manera el juez de penal que realizó y dictaminó un allanamiento en primera instancia que se realizó, después el fiscal de Aragón paró todo y después el expediente se había extraviado, aparece después de la pandemia, no hace más nada, no me llama a declarar en ningún momento, no llama a los cómplices de mi ex persona, estaba la madre, estaba un montón de personas, y no cita absolutamente a nadie. Y después de varios años, él deja en claro que sí se cometió el robo. Pero como tenía buena conducta, ¿cómo va a tener buena conducta si al mismo tiempo, cuando los chicos eran menores de edad, los abandonó, se fue al Caribe, no avisó a la jueza Parrelo de familia, una jueza que tengo que decir que actuó muy bien, y también cometió otros hechos delictivos, como es estafar al Colegio Taborín, es ir al consultorio y proferir gritos hacia mi persona, en contra de mi persona, reclamando absolutamente de todo. Pero lo más llamativo es que se comprueba el robo, queda todo filmado, está todo filmado, las camionetas que utilizaron, una de color rojo, una Oroch, otra camioneta amarilla, con un carro, se llevan absolutamente todo. Se comprueba todo y dan a entender tanto el fiscal de Aragón, que después no le comenta absolutamente nada al juez y dictamina que es un robo, pero dado el hecho de la oportunidad o el decreto por el cual hace uso de la oportunidad, se apropia de todas esas cosas. Entonces es muy llamativo que se pueda robar y no pasa absolutamente nada, y el fiscal Bustos Fierro, cuando apelamos a la Fiscalía General, en menos de 72 horas, dice exactamente lo mismo. No me llamó a mí, no llamó a las personas, no llamó a nadie, y parece como que inmediatamente da esa resolución, parece copiado y pegado, porque es exactamente igual. Entonces llama mucho la atención toda esta serie de anomalías, donde uno que es víctima de esta situación queda despojado de todo, sin ninguna protección absolutamente de nada. Pero esto no se detiene allí, ya que
como no tenía dónde vivir, no tenía un lugar donde estar, la jueza de familia, la doctora Parrelo, me da la posesión de la casa de Santa Rosa de Calamuchita. Y me ubico en ese lugar, y al tiempo nuevamente sucede lo mismo. Arma un grupo de gente que entran al complejo Valle del Sol, buscan una persona que parece que tiene conocimiento de cerrajería, abren la casa, roban mis efectos personales, también roban historias clínicas y pericias psiquiátricas que todavía no se han terminado. Eso se hace la denuncia de este robo, porque roban y ocupan por varios meses la casa de Santa Rosa, se hace la denuncia de Santa Rosa y va al juzgado de Río Tercero. Eso, desde el 2019 que ocurrió, todavía al día de la fecha, el fiscal Carvajal todavía no dictaminó qué es lo que pasó. ¿Cómo puede ser que esta persona se hace 100 kilómetros para robarme, para ocupar la casa, le dan la llave al hermano que también estaba con ella y el fiscal tiene todas las pruebas porque ella devuelve parte de mis pertenencias, pero no devuelve las historias clínicas y las pericias, cosa que es muy grave. Y tienen todos los elementos, los fiscales tienen todos los elementos, tanto los de Córdoba como los de Río Tercero, para de alguna manera dictaminar adecuadamente y la dejaron libre. Esto llama poderosamente la atención. No puedo creer, porque esto va a dejar sentado un precedente de que cualquier persona en esta provincia puede robar y no le pasa absolutamente nada. ¿Cómo puede ser posible una cosa tan grave, de tal magnitud, no pase absolutamente nada y en Río Tercero tampoco resuelva nada? Y sobre todo porque he tenido que viajar infinidad de veces para que realmente me den respuestas muy pobres y donde de alguna manera buscaban desgastarme. Les quiero comentar, para que la gente sepa que no le pase lo mismo que a mí me está pasando, que de alguna manera estén muy alerta, porque no, esto realmente es inadmisible bajo todo punto de vista. Con todas las pruebas, con todas las filmaciones en Córdoba, con todos los elementos necesarios, no se hace absolutamente nada. Ni el fiscal de Aragón, ni el fiscal general, después la jueza Apalón, que estemos alerta de qué es lo que está sucediendo con la justicia de Matar.